Y ya hay muchos de nuestros amigos y amigas que estuvieron haciendo acá el juego. Azucena, por ejemplo, juega este juego y está ahí señalando la respuesta correcta. Gracias, Azucena. Enzo, de tercer grado, también señala vacía y es correcto. Enzo, espectacular, así, ¿eh? No, mira, escarapela. Pero, Francisco, qué velocidad, ¡Qué genio! ¡Beso para todo, Rosario! Muy linda la escarapela, muchas gracias. Decoro mi casa para el día de la escarapela. Luz Anaí. Luz Anaí, te mandamos un beso enorme. Qué muchas gracias. Genia. Hermosa esa decoración. Gracias, Luz, por compartirlo. Después está Nayara Fernández, de segundo grado. También hizo su propia escarapela. Desde San José, besos a todos por ahí. Beso grande a todo el Almirante Brown. Está con los útiles, con la escarapela, todo hizo Nayara. Una genia. Y ahí tenemos otra. ¡Ay, canchera con nosotros, Agu! Y sí, esas son las fotos que también nos gusta recibir. Ahí canchera. Claro que sí. Como si estuviéramos todos y todas juntos. Nos encanta. Estamos con ustedes ahí en su casa. Pedro, desde Santa Fe, que hizo esas escarapelas hermosas. ¡Wow! ¡Beso enorme, Pedro! ¡Beso enorme, Santa Fe! Y ahí tenemos a Pedro también, que está señalando, por supuesto, la respuesta correcta. Pero mira qué genio. La bota señala la respuesta correcta. Hace la escarapela. Y también tenemos acá a Tupac. Mirá qué canchero ahí. Ese gesto que está haciendo. Un genio total. Y ahí construyendo con sus ladrillitos. Con sus ladrillos. Un capo total. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos? Vicky. Anduvo como Frenchy Beruti repartiendo escarapela por la casa. Qué genia. Desde Rafael Castillo. Un beso a todo Rafael Castillo. Tengo amigos por ahí. Fofi, te mando un beso. Y a toda esa zona. Y gracias a todos y a todas por estar compartiendo todo esto. Sí, muchísimas gracias. Nos encanta recibir fotos y compartir. Así que sigan subiendo fotos a las redes que las vamos a seguir compartiendo por la pantalla de TV Pública. Pero ahora tenemos nuestra clase especial de los lunes. Exactamente. Estuvieron también pasando cosas muy artísticas acá en el recreo. Nos estuvimos preparando para recibir, como siempre, todos los lunes, a la señor Bill. Hola, hola. Bienvenida. Hola, señor. ¿Cómo va? Bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá preparando todos los juegos para segundo y tercero. Tenemos ya preparados unas cositas. Miren esto, una genia. Miren lo que es este. Además de educación física plástica también. Sí, y matemática. Hoy vamos a tener así una relación con todo. Bueno, como tenemos muchos juegos, si les parece, para que el tiempo nos dé, vamos a empezar rápido. Bueno, nosotros ya entramos en calor. Claro, sí, lo que yo les pido en casa es que tienen que armar una rayuela. La podemos armar con cinta en el piso, la podemos armar con tiza, no me maten. No, a lo mejor alguien tiene en un patio. Después con agua se saca. Si tengo baldosa, no necesito armar demasiado. Ya las veo con las baldosas, les puedo poner los numeritos, ¿sí? Sí, también lo podemos hacer con hojas, con papel con de hojas, una cinta abajo y se pega, mil formas. Bueno, perfecto. Si la tienen armada, van jugando con nosotros y si no, van a aprender para después poder jugar. Buenísimo. Mientras tanto, vamos a entrar en calor todos juntos, dale. Todos juntas. Sí. Mira, con la música vamos a dar, primero vamos a tratar dos vueltitas alrededor de la rayola. ¿Están preparados? ¿Vamos? Claro que ¿listo? Sí. Va, vamos al trote. Rotando. Ah, pero mira la música. Dos vueltitas, ¿eh? Vamos con los brazos. Ah, brazos también, abro, chicos, importante, no solo las piernas. Hoy vine entrenadísimo porque todas las mañanas me levanto y entreno ahora, así que. Vamos en casa, ¿eh? Vueltita con los talones a la cola, una sola, va. Vamos todos. Con rodillas al pecho, va. ¡Yorfi! Me da ganas de bailar, me olvido hacer el ejercicio. Nos quedamos acá. Mirá ahora, ¿eh? A ver si se animan a hacer uno de coordinación. Hay que prestar mucha atención. Vamos a ir ahí, mirá. Presten atención, ¿eh? Lo hago despacito para que vean cómo es el paso. Y a ver si vuelvo y lo hago un poquito más rápido, va. Va. Vamos, Mauri. Esta, esta. No sé bien cómo es, creo que no estoy haciendo bien. Muy bien. Vamos con una de costado, va. Va. Va, va, va. Vamos, ¿eh? ¿Cómo se entra en calor? Última. Todos juntos en casa, vamos. Voy con un pie. Y vuelvo con el otro, a ver, ¿eh? A ver en casa.
¿Y vuelvo con el otro pie? Sí, vuelvo con el otro. Muy bien. Eso. Ya estamos bien entraditos en calor. Me parece que estamos preparados para jugar. Estamos preparadísimos. Podemos, llegamos. Pueden tomar un poquito de agua, no se olviden de lavarse las manos, nos ponemos alcohol en gel. Muy importante. Acá tenemos el alcohol en gel a mano. Mientras tanto, en casa pedimos que preparen unos cuadrados. Miren que les voy a mostrar los míos. A ver, mientras tenemos la rayuela, mientras van preparando ustedes en casa. Acá yo les traje para que jueguen los dos. Pero en casa lo puedo hacer solito, solita. Es un juego de desplazamientos con cuentas, ¿eh? A ver. Hay que prestar mucha atención, mira. Mire, esto también es para Mau. Cualquier cosa. Cartón, este es para Agus. Cartulina. Muy bien. Tenemos de todo. El juego es así. Allá tenemos los números del 1 al 10. Ajá. ¿Sí? Yo voy a decir una cuenta y ustedes tienen que ir y traer el resultado. El que primero llega, gana. Pero ¿cómo tienen que ir? Pisando solamente los cartones, se la tienen que arreglar. Ah. Puede estar lejos, puede saltar, cada uno como pueda. Wow. Bueno. Vamos. A ver cómo lo hacen en casa. En casa, juegan con nosotros. Entonces, no se puede, el piso es lava, digamos. El piso es lava, muy bien. Estoy olvidando. Empezamos pisando uno, ¿no? Bueno, vamos a empezar con una cuenta. Con una cuenta muy fácil, ¿eh? A ver, segundo y tercer grado. Ahí está, como ven, está poniendo los números del otro lado y nosotros ya estamos en posición. Epa, ay, ay, ay. Prepárense en el estudio, ¿eh? Que... Vamos. Bueno, vamos a hacer 44 más 22. 44 más 22. Bueno, mientras voy pasando la voy pensando. 44 más 22. ¡Ah! ¡Ah! 60. Ah, 60, ¿eh? Entonces llevas los dos. No. Llevas los dos. Llevas ¿dónde uno hay otro solito, seis? Uno solito, no, uno solito. Ni llegué, ya me ganó. Hay que llegar, ¿eh? Vuelvo. Pero llegué, si llegó el llegué número. Ya. Muy bien. Bueno, buenísimo. Bravo, Mauri. Nos faltó un 6 porque se nos perdió un 6, pero no importa, pone. Muy 44 bien. más 22 es 66. Muy bien. Muy bien. Espectacular. 1-0 gana. Bueno, vamos con otra, ¿eh? Deja el 6. Yo no le encontré la técnica todavía, chicos. Bueno, vayan pensando, porque en la medida que van jugando pueden ir pensando diferentes formas, estrategias para llegar más rápido. Bien. 14 menos 7. ¡Ah, no, no vale! Muy bien. ¡Ay, tuvimos la misma técnica! ¡Volveré, volveré! No tengo números. ¿Perdí? Muy bien, encontró la estrategia de los patines. Ah, qué pena, porque había bueno, solo 7. Vamos con la última, vamos sí, en vamos. Casa, ¿eh? A ver. Claro, a ver. A ver. Vamos. Presten atención, presten atención. Va a morir la rayuela, sí, digo. Sí, la rayuela pobrecita quedó en el medio. 10 más 10 menos 11. ¡No! ¿Dónde está? Tiene que ¡no! ¡Uy! ¿Dónde está? ¡Se escondió! Bueno, ahí está al revés. Está al revés. Ahí está, ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡No! Muy bien, punto para Agus. ¡Se ha logrado! ¡Vamos! Bueno, gracias, equipo. Muy bien. Muy, pero muy bien. Qué cosa, ¿eh? Hoy, ¿no? Si no entraron en calor, les aseguro que después de esto van a estar entrenadísimos. Necesito que alguien en casa me dicte los números. Aunque exacto. Esté otra persona está ocupada, no importa. Mientras hace cosas, va dictando números. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer la última. Muy bien. A ver a dónde tenemos... Wow, de todo, Mauri, ¿eh? Hoy te digo. ¿Entrenaste ahí? Entre lo que entrenaste la mañana y no ahora... ponemos un poquito de alcohol en gel y aparte no se olviden de tomar agua porque se ejercita mucho con bien. Todo. Un poquito para mí. Sí, claro. Muchas perdón. Gracias. Le ponemos alcohol al lado. Bueno, muy bien. Yo tengo un dado. Lo puedo hacer con una piedrita, con un botón, con una bolita de papel, con lo que quieran. Vamos a hacer la rayuela. ¿Sí? Nuestro objetivo es este. Ya saben cómo es la rayuela, no lo vamos a hacer
pisando un pie con un pie y con dos, uno, uno, dos. Lo que voy a hacer es tirar el dado al primer casillero y ese no lo puedo pisar. Cuando vuelvo, levanto el dado y así voy yendo para cada casillero. ¿Empezamos? Perfecto. O sea, ¿te animás? Voy yo con el primero, mira. Dale. Ahí, va. Vuelvo, muy ¿eh? Bien. Vuelve, abre, abre, agarra y sale. Perfecto. Vamos. Vamos, Mauri. ¿Segundo casillero? Vamos con el segundo, que le podemos poner números a la rayuela, ¿eh? También, claro. ¿No? Acá, acá, los costaditos, ¿eh? Esa, que después hay que tirarla y embocarla allá lejos. Bien. Esa. Igual que Mauri lo agarra, ¿eh? Vamos, que lo agarra, lo agarra. Eso. ¡Uepa! Bueno, ¡eso! Muy bien, a ver, bien. Agus. Al otro casillero. ¡Esa! Pam, 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 pam. Muy bien. ¡Bien, Agus! ¡Ay, te olvidaste de agarrar! ¡Ah! ¡Venía tan bien! Bueno, no importa, esto puede pasar en casa también. Entonces, seguimos practicando y le jugamos a alguien que tenga ahí un ratito de tiempo. Perfecto. ¿Eh? Listo. Entonces, ustedes en casa también lo pueden hacer con todas estas cosas o cualquier otro de los juegos. Lo importante es estar en actividad física. Gracias, Vir, por gracias, acompañarnos. Chicos, muchas gracias. Nos dejamos con un recreito y enseguida volvemos. Ahora nos vemos.